No, yo no puedo. Vale todo, no, vale todo. Estaba haciendo la posición del baile. No, vale todo. Agarremos. Ah, no, ¿viste? Yupe, yupe. Guatarelli con su yupi pati. Yupi vaya. Flores roll iguana. Hey, hey, hey. Hey, hey. Guatarelli con su. What are you let me wanaka? What are you let me consume? What are you let me wanaka? Si tú quieres bailar, hey, sopa de caracol. What are you let me consume? Buen día para todos. Feliz viernes para la juventud. Buen día, Mon. Se viene el viernes, hay que arreglársela, ¿eh? Para no hay ajite, no hay boliche, no hay discos, discotex, pero tenemos que arreglarnos igual, bailongo en casa. Sí. Una comidita ahí con el que estemos. Si estamos solos también, sale bailongo. ¿Cómo no? Sí, claro, ¿eh? Siempre. Sale bailongo siempre, con el alma, con el espíritu. Catita, buen día. Dichosos los ojos que te ven. Igualmente. Se me ilumina el corazón cada vez que te veo. Y la pancita. La pancita también. La pancita también. Feijoada está haciendo hoy, Monte. Feijoada. El aroma está. Un poroto negro. Sí. Sí. Es propicio para un viernes los porotos. La burbuja. Claro. Pobre burbuja. ¿No hay algún pique, Cata, para minimizar los efectos? Sí, hay. Sí, hay. Se los voy a contar en la receta. Bien. Guille dice abrir la ventana. ¿A Lugano le gusta la feijoada? Por supuesto, ¿no? Me encanta la feijoada, ¿no? Eso lo aprendí en Brasil. Yo domino mucho el idioma brasilero, ¿no? Evidentemente. Bueno, rige desde anoche una tregua en la guerra entre Hamas y Israel. Por suerte, una tregua, por favor, señores, paren un poco. Paren un poco. Bueno, es una buena noticia, para empezar, por lo menos. Para empezar. Aunque viste que eso es como... Después viene de nuevo, No la terminan nunca. Bueno, ayer fue el cumpleaños del Pepe Mujica y llamó Alberto Fernández, el presidente argentino, para saludarlo. ¿Verdad? Le pidió ahí algunos favores también de paso. Sí. ¿Sí? ¿En serio? ¿Algunos sí, consejos? Que decía un poco intermediario, hay algunos temas con la exportación de carne argentina y le dijo, dame una mano. Fernández a Mujica. Mujica Fernández. Ah, Mujica Fernández. Sí. Ah, mirá. El que lo catalogó Fernández a Mujica de un hombre inmenso. No te creas. Cada vez más disminuido. Uno se va achicando. Y claro, el tema de la carne, como planteaba Lucía, es importantísimo, porque vieron lo que pasó en Argentina. ¿Qué pasó? Sí. Alberto Fernández prohibió, digamos... Las exportaciones de carne por un mes entero. No pueden exportar carne. ¿Por qué? Porque para que el precio interno baje... Para que baje un poco. Porque está carísimo. Entonces claro. No les deja exportar por un mes. Oh, ¿se dan cuenta? Es raro. Esas medidas medias raróficas. Bueno. Además, ¿qué culpa tenemos nosotros? Siempre con nosotros. Siempre con los del campo. Siempre con los que tenemos ganado. Sí, es cierto que usted tiene hectáreas y vacas. No, pero ¿qué culpa olvidado. Tengo yo? A mí me lo dejó mi papá. Yo no lo pedí. El campo, yo no lo pedí. Es una herencia. ¿Ahora qué hago yo con todo el ganado? Porque en Argentina, papá, no solo acá, papá era dueño de medio Chubut. Ahora Monte. Nos va quedando 1.700 claro. hectáreas nada más. Ay qué pena, Monte. Pero la gente está pasando mal. Sí. Tiene la carne por allá arriba. ¿Usted ve mal que se tome esa medida como para por que supuesto. La gente pueda consumir a nivel interno? Por estamos hablando... No, pero esto como... Lo han hecho con otras cosas y no claro. les ha funcionado también. Bueno. ¿No? Pero me quedan trancadas todo el ganado que tengo, querido. Bueno, pero... Y además veo que en Argentina ahora una semana de confinamiento estricto. Por eso. Y yo y aparte están cambiando fechas también. Fechas de los escolares que no van a tener ahora y que lo van a tener en diciembre. No, pero esta medida no. Esta medida a mí me perjudica. Yo tengo en Argentina, tengo 1.700 hectáreas que me quedaron. Porque papá tenía mucho más. Y tengo 950 cabezas de ganado en pie. Ah. El resto lo tengo acostado todo el ganado. Sí. Tengo ovejas claro. también. Ahora, no se olvide hablar en argentino, si no la gente claro, que está en Argentina no se está viendo. Claro. No, no, le va a no, también tengo oveja, viejo. Tengo oveja, viejo. No, no trabajo las ovejas. Tengo 850 ovejas para los buzos míos de lana. Ah, para los buzos. Si precisan lana virgen de oveja virgen, me avisan. De oveja virgen. Yo les
Yo les traigo. Oveja virgen. La lana no es virgen, la oveja. No, pero en serio, vos, qué raro todo eso. Vos. Y vos, siempre nos dan a nosotros. Bueno, igual cada vez que exportábamos acá, que salían tremendas exportaciones, la carne de nosotros cuando íbamos a comprar subía muchísimo. Bueno, come arroz, Cuca, come polenta. Verduras. Come verduras, viejo, que mucho más sano no te sube el colesterol ni el ácido úrico. Pobrecito. Raúl Sendic fue condenado por abuso de funciones y peculado. ¿Qué especuló? ¿A quién se especuló, Sendic? ¡No! ¡Monte, juicio! ¿Qué dice? Especulado. La condena dictada por la jueza Marinar es de 18 meses de prisión, 4 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y una multa de 500 unidades reajustables. 700 mil pesos. Que son 700 palos. Ah, pero te salió carísimo el colchón, Raúl, ¿eh? Y la chancleta. La próxima, pagalo de tu sobolsi. Igual, sin embargo, como es primario, se le concedió el beneficio de la suspensión condicional de la pena. Tranqui el pollo. Robaron, yo no puedo creer, robaron la imagen de la Virgen de la puerta de la Gruta de Lourdes. Que regalaron de mañana monte, y la habían no robado. Se puede creer. Dios mío, yo no puedo. No respetan nada. No. Bueno, es jodido, estamos perdiendo los valores, los códigos. La Virgen, no, querido. Ayer la imagen estaba, así que seguramente el robo fue esta madrugada. Fue uno de los primeros datos de los investigadores. Lo que no entiendo, ¿para qué? ¿Qué haces con la Virgen? Y bueno, yo qué sé, es un... No sé, ¿le rezás? Capaz que es un devoto, es muy simbólico, devoto. Claro. Devoto, un disco, sí, puede haber sido. Y personal de la policía científica se hizo presente en el lugar y realizó pericias en busca de indicios que permitieran descubrir al ladrón o los ladrones. ¿De cámaras ahí no? No, no, se quedaron averiguando ahí el monaguillo. El monaguillo siempre es sospechoso. ¿Por qué? No, no sé por qué, pero es turbio, el monaguillo es turbio. No, no. ¿A quién investigaría usted primero? Al monaguillo. No, siempre ¿cómo tiene cara de bandido, el monaguillo. ¿Por qué? ¿Usted no fue monaguillo, no? Fui sí, monaguillo de fue chico. Monaguillo, ¿no? Sí, sí. ¿Se tomó el monaguillo? ¿Con la tuniquita? Ajá. Así ¿antes o después? ¿Cómo? ¿Hiciste película del monaguillo también? Hice el monaguillo. El no. Monaguillo. Bueno, juicio, bueno. Juicio. El monaguillo no es bueno. Tenía problemas con la tuniquita cuando hacía las películas. ¡Monte! No. ¡Monte! Es una triste noticia. Ocurrió en el lugar de mayor devoción popular de Montevideo, aseguró el arzobispo de Montevideo, Daniel Esturla. Sí, sí. Pero no es una triste noticia, ¿por cardenal? ¿Por qué, Monte? No es una triste noticia. ¿Por qué? ¿Qué crees? Porque es al revés. Esto muestra lo creyente y lo católico que era el ladrón. ¿Está? Porque si no hubiera robado cigarrillo, whisky, ¿me entendés? Como hacen los ladrones. Claro. Robó la Virgen, ¿me entendés? Es creyente. Y si es un ladrón creyente, cae solito. ¿Por? ¿Sí? Porque se arrepiente. Llega a la casa, se empieza a arrepentir, dice, se va y se confiesa en la misma iglesia. ¿Qué hizo, hermano? Robé. ¿Qué robó? La imagen de acá de la Virgen que estaba en la puerta de la iglesia. Y ahí el cura saca el teléfono, 911, ping. Ay, está acá, no puede hacer eso. Y a buscarlo que está arrodillado. No, pero secreto de confesión, claro, no se puede. Sí, bueno, pero en este caso que vayan cana, escuchame. No. Yo iba al colegio católico en Nuestra Señora de la Misericordia, si nos portábamos bien en conducta en la semana, te podía llevar la Virgencita el fin de semana a tu casa. Era un honor llevarte la Virgencita. Era un honor llevarte. ¡Qué buen premio! Claro. Claro. A mí me gustan las virgencitas esas que pones en el... No. ¡Ay, las luminosas! ¿Seguro que cambia? Las luminosas, de acuerdo a la temperatura. Eso, yo no entiendo para qué están los meteorólogos que nunca embocan y la Virgen emboca siempre. ¡Embocaba siempre! Si está rosado, llueve. Y llueve, verde, ¿no? Verde, azul, medio así, medio violeta. ¿Se acuerdan que cambiaba? De... No, los meteorólogos que se compren la Virgen esa y ya está. No necesitan ni mirar. Vos, pero no erra la Virgen, ¿eh? ¿En serio? ¿Es verdad? ¿Eh? Ah, yo cada vez que compro... Yo hace años que no veo. Yo tengo en casa. Cada vez que voy a algún lugar y veo... Porque a veces es una virgen, a veces es un delfín, ¿viste? A veces... ¿Verdad? Ya Mar del Plata una vez era un lobo. ¿Viste? Lo compré. Ah, ¿verdad? ¿Qué colección de ese tipo artículo? Lo que le he rezado al lobo. Hay elefantito. Que se le pone la plata en la trompa. Sí, la plata en la trompa, pero ese no es el que cambia de... No, de color, claro. Rusia. Mujer condenada por matar a su esposo
¿Escucharon bien? No, ¿no? Sí, sí, sí. Rusia, mujer, esta me la pasó Pablo. A ver, cualquier ¿qué pasó? Cosa hablen con él. Ay, ¿qué será? Mujer condenada, acá está la señora. Sí. Condenada por matar a su esposo con las nalgas. ¿Eh? ¿Cómo? Con las nalgas. ¡Asesina! Te juro. ¿Pero fue intencional o qué? Mirá, escuchá, en medio de una discusión, Tatiana se sentó sobre la cabeza de su compañero y lo asfixió. ¿Cómo? La mujer... La mujer identificada como Tatiana se habría negado a salir de encima de su compañero Aidar, incluso cuando él suplicó perdón. Discutieron. Ay, pobre. Algo habrá hecho, mira. Pero no escuchó capaz él. Ay, claro, pobre. Capaz que no escuchó. Y sí, porque tenía... Tatiana dijo que simplemente quería calmar a su esposo luego de una velada en que ambos bebieron. Ay, pero qué manera rara. Acá. Qué manera de beber, imagínate cuando lo sacaron al tipo, ya no respiraba. Claro. Y claro, lo sacaron con, ya con la marca... Con la raya del diagonal, tipo camiseta de Danubio, tipo la camiseta de Danubio. No, por eso, pero ¿qué nalgas hay que tener para que no te quede ni una rendija, aunque sea, para pa respirar? Cuidado, Marianita, no bebas vos. Vos no bebas, Marianita. Vos, no, vos agua salud. Che, pero qué forma de morir, original, ¿eh? Qué horrible, Monte. No, va, llegás al cielo, imagínate San Pedro. Usted, bueno, soy un accidente de tránsito. Usted, me falló el bobo. Usted, me aficié con dos nalgas. Mirá, Jesús, mirá la que vino. Con dos murió nalgas. De un cachetazo. La dejamos ahí. Nos vamos a buscar a Martín para la cantar.